¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Nos da gusto saber que nuevamente han podido conectarse esta semana a su programa Tiempo de Niños. Recuerdan que durante varias semanas hemos estado viendo lecciones muy importantes. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema, Tianto? ¿Lo saben? ¡Sí! Los profetas menores. ¿Y en qué parte de la Biblia están? ¿Lo recuerdan? ¡Exacto! En el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Y ahora vamos a recordar cuáles son. Digámoslo juntos. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Miqueas. Y los siguientes seis: Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y hoy veremos Malaquías. Y ellos cumplieron un rol muy importante porque fueron escogidos por Dios para dar a conocer su mensaje. Y ahora vamos a recordar una de las historias que estudiamos con un dibujo que nos envió una amiguita de nuestra escuela dominical. Mucha atención y traten de identificar ¿a qué profeta corresponde? También les queremos compartir una actividad muy entretenida para que la resuelvan en sus casas. Se trata de este crucigrama de los profetas menores, que podrán descargar junto a sus pistas para poder resolverlo en el link que les compartiremos en la descripción del video. Yo les leeré una pista como ejemplo, para que completen las casillas con el nombre del profeta. Número 4. Profeta que por orden de Dios debía ir a predicar a la ciudad de Nínive y que al no obedecer fue tragado por un pez gigante. ¿Ya lo saben? ¿Sí? ¡Jonás! Muy bien. Ahora vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus cuidados, por tu amor, por nuestras familias. Gracias porque podemos conectarnos y porque podemos seguir aprendiendo acerca de tu palabra a través de cada enseñanza. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón de manera que podamos seguir aprendiendo. Te pedimos por nuestra familia y seres queridos y nuestros amiguitos para que tú los cuides. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora vamos a conocer de qué trata el libro de Malaquías. El profeta Malaquías escribió este libro en Jerusalén después que los judíos regresaran de la esclavitud en Babilonia. Los estudiosos piensan que posiblemente escribió la profecía que Dios le entregó alrededor de el 460 a.C. Esto fue después que los profetas Ageo y Zacarías escribieran en sus libros, pero posiblemente en la misma época que lo hizo Nehemías. Hace casi 100 años que los primeros judíos exiliados habían regresado a Jerusalén. Y aunque la reconstrucción del templo y de las murallas de la ciudad de Jerusalén habían terminado, los israelitas que habían repoblado la ciudad vivían en decadencia espiritual. Y apartados de Dios, siendo tan infieles como sus ancestros, le dieron como resultado pobreza e injusticia. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos y puede dividirse en 2 partes. El inicio: Jehová declarará el inmenso amor por su pueblo, Israel, y les recuerda el pacto que guarda con ellos pese al mal comportamiento que mantiene. Durante la primera parte, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, Jehová, a causa de corrupción al pueblo y a sus saqueadores, como les ofrece sacrificio patéticos de animales enfermos e impuros, él les pide explicaciones.
Junto con lo anterior, los sacerdotes habían sido permisivos. No corrigieron a los que se habían divorciado sin razón para casarse con mujeres de otras naciones, adoptando así en sus hogares la adoración de otros dioses ancestrales de ellas, pecado que Jehová aborrece. En la segunda parte, al iniciar el capítulo 3, Dios anuncia por medio de Malaquías que alguien especial prepararía el camino para la venida de Cristo, el Mesías. El nombre de aquel mensajero es Juan el Bautista. Durante estos capítulos también se nos avisa de la segunda venida del Salvador Jesucristo, así como grandiosas promesas para quienes Dios reconoce como obedientes y fieles. Así pues, el libro del profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento con la profecía del Mesías Jesucristo y sus mensajeros, mientras el Nuevo Testamento en los Evangelios comienza con el cumplimiento de esta maravillosa profecía que cambiará la historia de la humanidad. Amiguito, amiguita, ¿qué hay de ti? ¿Quieres que Cristo venga a cambiar la historia de tu vida? Si aún no lo recibes en tu corazón, estás a tiempo. ¿Sabes? En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, por lo que si te arrepientes de tus malas acciones y crees en Jesús como tu Salvador, ya eres salvo. Ahora te invito, antes de ir a una alabanza, a orar. Padre, gracias damos a ti porque tenemos tu palabra y en ella podemos ver el mensaje de salvación a través de Cristo. Gracias porque por medio de nuestras obras no alcanzaríamos a llegar a donde estás tú. Solamente es Jesús el que nos limpia, nos lava y que nos hace nueva criatura. Y quien nos permite poder vivir como tú quieres que andemos, en santidad y totalmente entregados para ti. Ahora, prepáranos para seguir viviendo de la mejor manera cada día, como tú lo quieres. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, amiguitos y amiguitas, los quiero invitar a una alabanza muy especial. Y luego, nos vemos la próxima semana en el programa Tiempo de Niños. ¡Chao!